decir los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del ERUP, del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, del Heroico Cuerpo de Bomberos, de más de 20 metros de altura. La canastilla del Heroico Cuerpo de Bomberos está pues ya en la parte de arriba para poder subir a este joven a esta canastilla y, por supuesto, pues ya ponerlo a salvo. Están trabajando los elementos del ERUP, principalmente la Secretaría de Seguridad Ciudadana también está apoyando esta maniobra. Un joven de 23 años de edad, el cual pues ha sido ya sujetado después de que permaneciera por varios minutos, tal vez más de una hora y media, exactamente la parte de arriba de esta columna que sostiene lo que es San Antonio, el segundo piso de San Antonio, para ingresar al segundo piso de Periférico. Ahí vemos cómo este joven de 23 años de edad está siendo asegurado para subirlo a la canastilla y posteriormente bajarlo y ponerlo así. Así la maniobra, ya con los candados de mano de este joven que está pues desconsolado, desconcertado. Ya lo están subiendo los elementos del ERU, del Cuerpo de Bomberos, de la República Mexicana, y también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A punto de subir a la canastilla, están asegurados todos los elementos de bomberos. Se resiste todavía, pero pues varios de ellos están tratando de meterlo a la canastilla para poderlo poner a salvo. Está atorado de la parte de atrás del pantalón y por supuesto van a continuar hacia esta canastilla que está en la parte de abajo del anillo periférico. Hay elementos también de Cruz Roja Mexicana que están a mi izquierda y ahí ya subió este joven de 23 años de edad. Todos con las líneas de vida, prácticamente una altura de más de 15, 20 metros en esta zona. Fue trabajo por parte de todos los equipos de emergencia para resguardar y poner a salvo ya este joven. Esta es la canastilla de esta escalera telescópica. Está este joven y hay por lo menos cuatro personas en la parte. Buen trabajo para todos, buen trabajo para todos.